Look. Challenge him a little bit. See what you've got. You're going to be doing that when I'm gone. Bueno, ahora voy a hablarles sobre algo muy importante que nos, digamos que nos, que necesitamos todos nosotros. Bueno, pues son esos pequeños esos empujoncitos que, no sé, como que te animan a hacer algo o a continuar algo. O a continuar algo o a hacerlo por primera vez, no sé. Bueno, en mi caso fue esto, porque es que toda la vida las personas te están diciendo como que nadie es perfecto, todo el mundo tiene sus defectos y eso te hace quien eres, tus defectos y tus virtudes. Pero entonces cuando metes la pata, sea sin querer o a propósito, todo se queda como que tú lo hiciste. Pues mientras tú estés bien y seas como normal, todo el mundo va a estar como que yo te apoyo, sé tú misma y no sé qué otra cosa. Entiende que yo estoy aquí contigo. Entonces, cuando ya no estás, como que te sueltan. Así que en realidad esto es para las personas que... Ok, ya que pasó. Esto realmente es para las personas que han sido golpeadas por la sociedad. Y pues... es que realmente no todo el mundo tiene la valentía y el coraje de hacer lo que le gusta. De, pues, simplemente... no pospongas tu felicidad. Y por último, y lo más especial, un gran beso y un abrazo a todas esas personas que se siguen y se defienden a sí mismos. Un beso. Los adoro y los admiro. Muy buenos días, soy el administrador JJ y estas son las noticias de Noti7. El día de hoy tuvimos una entrevista con la señora vicepresidenta Roxana Valdetti acerca de la reforma educativa en Guatemala, a lo cual nos respondió lo siguiente. Vea usted. Muy buenos días, señora vicepresidenta. Estamos aquí para que usted nos hable acerca de la reforma educativa en Guatemala. ¿Nos podría dar una pequeña explicación? Muy buenas tardes, joven. Muy bien, la reforma educativa en Guatemala, sinceramente, yo pienso que es una vil mierda.
¿Por qué dice eso? Porque técnicamente es un grupo de personas que se encargan de hueviarle a la gente cuando la gente necesita el dinero. Y necesitaría una explicación más detallada acerca de lo que usted me está diciendo en este momento. Mire usted, desde que con el señor Molina asumimos la presidencia y vicepresidencia de la nación, nos hemos encargado de hueviar cada uno de los centavos que ha adquirido esta institución. ¿Es en serio lo que usted me está diciendo? O sea, ¿que ustedes roban al pueblo y después se hacen los locos? Efectivamente. Por el amor de Dios. Bueno, y acerca de lo que usted dijo acerca del alcalde Alejandro Sinibaldi, ¿qué es lo que puede decir usted acerca de esto? Bueno, pues lo que dije en el discurso. No es que sea muy joven, pero ¿está fisiquín o no está fisiquín? Bueno, si usted lo dice. Volviendo al tema de la reforma educativa, ¿qué es lo que piensan ustedes hacer a finales de este año, a finales de su periodo de gobierno? Técnicamente dejarlos con una gran deuda. ¿Una deuda? ¿Cómo de cuántos miles de millones sería? Es una cantidad que aún no podría decirle, pero dejaría bien chingados a todos los que asuman el poder el siguiente año. Y dígame, ¿en qué momento empezará la entrevista que usted me dijo? En este momento estamos al aire. Mierda.